Pamela, un broche,
colgante. Un cinturón. Un reloj. Y no quiero las 10 ni las 11. No me sale tiempo. A ver. ¡Otro! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Por empate, eh! ¡Por empate! Está reñida. ¿La reñida fue? ¡Quinta pregunta! Vamos con la quinta pregunta. ¿Me puedes decir programas de radio? La linterna. El arbero. Minuto 91. Los 40 principales. ¿De perros? Pastor alemán. El Doberman. Husky siberiano. El pequinés. Alaska malamute. Oh, Jesús. El chau chau. Pero salchicha. El siete irlandés. Vamos a comprobar si el perro salchicha es un tipo de perro. Es correcto, por favor. Pero el de los La playa de las rosas.
la playa de Levante. Benidorm. La de, pues la de Poniente, que tiene dos. Por decir. Playa de... Que sube la marea, Sebas. Playa de Biarritz. ¿La de Biarritz? No sé si ha hecho el Daya. Vamos a ver si hay la playa de Biarritz. A ver, ¡es correcto! Sí. Sí, hay, sí. ¡Es correcto! Digo, digo. O digo otra, la de Gorli. ¡Ah! La de Plencia. Claro. Me estás dejando sin playa. La playa dorada. La playa de San Juan del Luz. La playa blanca. La playa blanca que está el azalote, que está vivo, que no es mentira. Vale, la playa de Orio. La playa de Astigarraga. Voy a decir equipos de la NBA. A ver. Ángeles Lakers. Chivas, mi macho, que no me hace ninguno. Los Búfalos. No. No. Pues era la Chicago Bulls. Los Búfalos son Chicago Bulls. Perdona. A ver, que igual existen los Búfalos, ¿eh? Yo no sé. ¿Existe? Boston Celtics. O los Chicago Bulls. ¡Eso es repetido! Es el mismo. ¡Sí, señora! ¡Eso es repetido! Pero tú no lo has dicho. ¡No! ¡Has dicho los Búfalos! ¡Ah! ¡Ah, lo mismo, claro! ¡Claro! Última pregunta. Última. ¿Estáis nerviosos? Un poquito. Un poquito. Bueno, vamos a la décima última pregunta. ¿Me puedes decir? ¿Animales carnívoros? ¡Arre! El león. El tigre. La pantera. El perro. El lobo. No te fastidias. El perro del lobo. ¡Ah! ¡Eso es repetido! El tiburón. El tiburón. ¡Hola! Hombre. El lince. El cocodrilo. El gato montés. El águila real. El oso. El búho. Sí. Sabes mucho de las partes, ¿eh? El buitre leonado. Es carroñero, pero bueno. ¡Come todo! Vamos a ver. La piraña. El puma. Para Sebas. ¡Gracias! ¿Y cuál era para el hijo? El hijo que no.
Vale, pues encantado de haber participado en el concurso a jugar, que lo había visto hasta ahora y no había podido conseguir participar. Y pues, tenía un rival, pues vamos, totalmente difícil y competido. Y bueno, he notado el apoyo del público. Bueno, pues yo lo mismo que Sebas, muchas gracias por dejarnos participar. La verdad que ha sido un rato muy divertido, el público súper majo y la gente de los audiovisuales también. Y la verdad que me lo he pasado muy bien. Lo único que acabo un poco quemado con tanta playa y mucho carnívoro por ahí, pero por lo demás, pues bien, es que me casco a todos y un beso. Bueno. Enhorabuena a las dos, enhorabuena a las obras y a la loca, y a la que lo has hecho muy bien, y muchas gracias a todos. ¡Un aplauso! Bueno, pues yo tengo que mandar un mensaje a mis padres, a mi hermano, a todos los que están aquí, a los del taller y a todos los de Goyeneche. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a toda mi familia y a todos los del taller. Yo soy Daya Martínez, llevo muy poquito tiempo aquí, desde septiembre, y me ha costado un poco adaptarme, todavía no estoy adaptada del todo. Y bueno, me encuentro muy a gusto aquí con los de Agurea, porque hago relaciones y bueno, también me echo risas y el trabajo me sirve de distracción. Y nada más, y un beso a todos y nada más. Para despedir, y para cerrar, os pido por favor que seguimos así, con el Opta y con Seba, y con vosotros también. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Mando un saludo a mis aitas, a mi hermano, a mi novio y a mis amigos y a todos los compañeros de Goyeneche. Un beso grande a todos. Soy, digamos, Leire, ¿eh? Bueno, yo después de estos dos primeros concursos de a jugar del año, quiero agradecer a todos los que han venido, sobre todo a los concursantes, Gloria, Pedro y Sebas. Muchas gracias al público por venir, habéis sido un público fantástico y a todos los que habéis mandado mensajes también. Un beso para todos.